La de 8, Julian Assange, es arrestado en Londres. Pues bien, dicen que no hay que morder la mano que te ha de comer después de lo que pasó en Ecuador con el presidente. Bueno, quizá esta pueda ser una consecuencia. ¿Qué te parece? Pues bueno, me parece que hay que incluso echarse un clavado a la propia pues, acusación ahí en Suecia, donde me parece que fueron las acusaciones originales. Una mujer puede denunciar por violación si el sujeto, si tiene sexo con el sujeto y no utiliza condón. Les recomiendo mucho para que vean la serie de Julian Assange, está muy buena. Sí. Es una... Creo que está en Netflix, no me acuerdo. Estuvo en Netflix, sí, al rato les ponemos el link. Pero está bastante, bastante buena y van a entender que es un sujeto muy complejo, señora. 7 años dentro de esa embajada en Londres y bueno, pues ya es arrestado. Esta mañana le comentábamos que la policía británica detuvo a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres. De acuerdo con autoridades, fue trasladado a la comisaría donde estará hasta que se presente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster. Los tribunales británicos ordenaron la detención de Assange el 29 de junio de 2012. Pero él vivía desde entonces refugiado en la Embajada de Ecuador, aquí en el Reino Unido. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.